Ok, mis niños, bueno, como les expliqué, ya entramos a nuestra segunda parte del tema, bueno, nuestra segunda parte de la explicación, perdón, y vamos con el tema de los divisores de un número. Entonces, recuerden que aquí es donde vamos a ver, aprender, hallar los divisores de un número. Con estos mismos divisores vamos a aprender a hallar los divisores comunes y por último vamos a aprender a identificar el máximo común divisor. ¿Listos? Entonces, aquí va la explicación. Entonces, llegamos al tema de los divisores de un número. Los divisores de un número son todos aquellos números que al dividirlos da una operación exacta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar para que ustedes me puedan comprender porque a veces con el significado pues no lo entendemos. Vamos a hallar los divisores de 6, de 12 y de 24. ¿Listo? Entonces, cuando vean la D mayúscula y el número acá abajo, eso significa divisores de 6. ¿Listo? Divisores de 12 y divisores de 24. ¿Sí? Para nosotros poderlos anotar, hay que seguir como tal el igual y abrimos los corchetes. Bueno, mis niños, ahora sí, manos a la obra. Ya tenemos el proceso acá para poder nosotros ir consignando, perdón, ya tenemos escrito el problema que tenemos y vamos a ir consignando como tal cada uno de los divisores. Entonces, vamos a buscar los divisores de 6. Entonces, como les decía, ¿cómo nosotros obtenemos esos divisores de 6? Es irnos, una forma fácil, irnos tabla por tabla y buscar en dónde encontramos el resultado 6. Entonces, 1 por 6, 6, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el 1. Listo. En la tabla del 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Ah, entonces sí está. Entonces, en la tabla del 2 sí está. Ahora, como sabemos que en la tabla nos dio 2 por 3, ¿cierto? En la tabla del 3 también la vamos a encontrar. 3 por 2, 6. ¿Listo? Ahora vamos en la del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. Se pasó, no hay. La del 5. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Tampoco hay. Y la del 6, 6 por 1. ¿Sí? 6. Entonces ya tenemos. Miren dónde, en las tablas donde encontramos el resultado 6. 1, en la tabla del 1, del 2, del 3 y del 6. ¿Listos? Entonces aquí ya tenemos los divisores del número 6. Ahora hacemos lo mismo con la del 12. Entonces, 12 por 1, 12. Ese es siempre el número 1. Va a ser divisible. Es el divisor, perdón. Es el divisor de todos los números, ¿cierto? Listo. Ahora, en la del 2, listo, 6. Entonces ya sabemos que 2 por 6, 2. Entonces anotamos en la tabla del 2, ¿listo? En la tabla del 3, 4 por 3. Ah, listo, entonces, mire, 4 por 3. Entonces, como está en la tabla del 3, también está en la del 4, ¿cierto? 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, no está. 6, 6 por 2, mire, acá estaba. Ah, 6. Listo, 6. Y la última que es por el mismo número, 2. Listo. Y ya con el 24 pasa lo mismo, pero como es de dos cifras, entonces que usted ¿qué es lo más práctico hacer? Coger el número 24 y empezarlo a dividir. Entonces dividimos. Ya sabemos que por 1 siempre va a ser, el 1 siempre va a estar. Entonces decimos en 2, 2 en la tabla que esté, el 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, resto, bajo el 4, 2 por 2, 4, ¿cierto? A 2 por 2, 4 y mire, exacta, a eso es lo que yo voy, mire. Nos dio exacta, quiere decir que el 12 también es un divisor, pero vamos a ver si está en otra tabla. En la tabla del 2, ya sabemos que está el 2, ¿cierto? En la tabla del 3, 3 por 1, 3, 3
por 2, 6, ah, ya, 8. Entonces está 3 por 8, ¿sí? Entonces lo vamos a tener muy en cuenta, 3 por 8, listo. Ay, pero espere, me faltó el 2 porque aquí nos dio, mire. Entonces nos dio el 2, el 3, entonces 4, vamos a ver si está en el 4. 6 por 4, ah, sí, también está, míralo. 4 por 6. Entonces ya hemos hecho este y este. 4 en la del 5, no porque da 25, en la del 6, mire, el 6, en la del 7, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, no, y en la del 8, ¿listo? Y por último, en el mismo número, ¿listo, mis niños? Entonces, hasta ahí ya saben que se tienen que ir tabla por tabla para poder identificar en dónde pueden encontrar el valor, ¿cierto? Ah, aquí me faltó el 12, perdón, que lo hicimos en la división. El 12 y por último, ahora sí, el 24. Entonces, ahora, ya sabemos los divisores de tres números. Miren que les enseñé de tres números. Pero vamos a identificar cuáles son esos divisores comunes. Los divisores comunes son esos números que se repiten entre tres números, o puede ser entre dos, ¿sí? Aquí tenemos tres, divisor de 6 y de 2. Entonces vamos a ver, los encerramos. El 1 se repite en los 3. El 2 se repite en los 3. El número 3 también se repite en los 3. El 4 no, porque miren que solo se repite en 2 y debe repetirse en los 3. Y por último, el número 6, ¿cierto? Entonces, ya saben que para ser divisor común debe de estar dentro de los 3. En este caso, dentro de los 3, porque lo estamos haciendo con 3 números. ¿Listos? Entonces, ¿cómo los escribimos? Divisor, otra vez, divisores de 6, 12 y 24. Entonces, ahora sí, igual, y abrimos otra vez. Ay, listo. ¿Y cuáles vamos a escribir? Entonces, el 1, el 2, el 3 y el 6. Esos son nuestros números. ¿Listos? Pero siempre, en todo grupo, también tenemos un máximo común divisor. ¿Cuál es ese máximo común divisor? El número mayor de los divisores comunes. Es decir, en este caso, el máximo común divisor de, que se representa así, máximo común divisor de 6, 12 y 24, de 6, 12 y 24 es el número 6, ¿listos? Entonces miren que aprendimos tres cosas, aprendimos allá los divisores de un número, aprendimos también cuál es el divisor, cuáles son los divisores comunes, cómo lo sacamos y cómo hallamos el máximo común divisor. Listo, mis niños, esto fue todo por esta semana. Vamos a estar muy atentas a las indicaciones que les dé la guía. Bye.